nosotros nos vamos a tener que ir, estamos en proceso de mudarnos. Lo que siento de lo personal es bronca, porque es muy fuerte que te saquen del lugar que uno eligió para vivir y que eligió para criar su hijo y nada, donde uno puso un montón de expectativa desde plantar un árbol hasta la casa misma que te construiste y los recuerdos que se quedan en el lugar. Nos afecta desde muchos lugares. Lo que hace a lo psicológico, eso no hay forma de que lo paguen. No solamente a nosotros, sino al conjunto de los vecinos que vivimos acá, tanto a los que nos tenemos que ir como a los que se quedan, que habían elegido para vivir este lugar. Y bueno, desde lo económico, porque en parte nos están estafando, ¿no? Nos están pagando entre un 20, 25% menos de lo que hoy valen nuestras propiedades. Nací acá, la casa la hizo mi abuelo. Mi abuela era de comunidad de los Comechingones. Estaba mi padre acá, estoy yo, nacieron mis hijos. Es toda la historia de la familia acá en el paraje Las Tunas. Nosotros con la cría de animales subsistimos. Animales grandes, vacas, caballos, esas cosas no voy a poder criar más porque estábamos sobre una ruta que no vamos a poder tener animal. Cortan el campo, que tenemos un arroyo abajo, y los cortan el agua, o sea que no tenemos acceso al agua tampoco. Pero nosotros de acá, que estamos criados acá, sabemos lo que son los ruidos, los cantos de los bichos, de los pájaros, por qué canto así, por qué grita de otra forma. Habiendo otros ruidos ya no los vamos a escuchar. En lo personal, se me hace un nudo en el estómago porque, más allá del impacto que tenga ambiental, social, cultural, económico, digámoslo también, es un impacto visual. Y en cuanto al tema del agua, va a atravesar la cuenca hídrica del río Yuspe. Es sabido que una montaña requiere de su monte, de sus raíces, para conservar el agua y regular esa distribución del agua que hay de manera natural, esa esponja natural que es la tierra, que es la montaña, que es el monte, se va a ver afectada porque al no haber árboles, el agua así como cae, baja. Ahí está la regulación que se va a ver alterada por esta obra. Pensar eso. En las alternativas, y que no es un capricho de un grupo de personas, sino que en nuestro espacio, en nuestro lugar de donde elegimos vivir. El progreso no es cemento, hay muchas otras formas de progresar. Es complicado, es triste, porque a uno se le termina toda la paz que teníamos, y eso no la vamos a volver a tener.